Hoy, 8 de marzo, se conmemoró un día especial, el Día Internacional de la Mujer, en donde se pone en valor también el desempeño también y todo lo que eso conlleva también con el desplante que tienen. Es por eso que en diversas actividades, por ejemplo, marchas nacionales, comunales, también transmitimos eso de las 13 horas con nuestra colega Victoria Guerra, lo que estaba sucediendo en nuestra comuna. Pero también dentro de la delegación provincial de San Antonio se llevó a cabo una actividad en donde se reconoció a las colegas, a las periodistas, mujeres por nuestra zona, y en ese sentido fue la Seremi de la Mujer, Valentina Estaño Grace, quien hizo mención a este reconocimiento también a todas las mujeres periodistas de nuestra zona. Pasemos a revisar el detalle de sus palabras. Los medios de comunicación tienen un rol tremendamente importante y significativo en lo que es esta búsqueda, ¿cierto?, por consolidar la equidad de género. Están permanentemente comunicando y llegan a los hogares de muchas personas, están en el centro, muchas personas se informan a través de los medios de comunicación, y por eso es que hoy quisimos destacar la labor de mujeres periodistas de esta provincia, que durante estos 4 años nos apoyaron con mucha fuerza en difundir todas y cada una de las campañas de nuestro Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, con palabras precisas, pertinentes, totalmente acertadas y, lo más importante, transversalizando el enfoque de género que debe permear en todos los espacios. En nuestra casa, en nuestro trabajo, nuestra colega Victoria Guerra fue reconocida también por la delegada y la Seremi. A ella se le entregó un reconocimiento y precisamente eso vamos a conversar, por el trabajo y el desempeño que han tenido. Bueno, felicitarla nuevamente, gracias, Victoria, por este reconocimiento que le entregaron a usted. ¿Qué significa para usted como mujer, también como periodista en nuestra zona, recibir este reconocimiento por las autoridades? Pues estoy muy contenta porque, a pesar de que es un reconocimiento netamente a las mujeres que somos periodistas y también colegas que trabajan en medios de comunicación sin ser periodistas, pero que hacen una labor de informar, hay un equipo detrás. Yo me siento la reina del canal, soy la única mujer, estoy muy contenta. Aparte, que yo siempre lo he dicho, yo he vuelto a mi nicho, a mi casa periodística, la cual también me dio la oportunidad cuando yo estudiaba periodismo de poder ir poner en práctica, pero siempre estoy acompañada de un hombre. Tenemos camarógrafo y, por lo tanto, todo lo que uno puede realizar, tanto para Canal 2 y también que simultáneamente nuestras noticias salen en Chilena FM, tienen que saber que esto es un trabajo de equipo. A veces uno se confunde, tenemos muchos chascarros y ahí está nuestro colega, nuestro compañero, nuestros camarógrafos para apoyar. Quizás a futuro podremos tener alguna camarógrafo, pero aquí somos todos importantes, somos toda una gran familia y un equipo. Y yo, en lo personal, me siento muy contenta. Fue una actividad que para mí fue una sorpresa. Me convocaron a un momento de social, digamos. Pensé que era solamente la despedida, a lo mejor, que hacía la actual delegada presidencial provincial, ya que sabemos que este 11 asume todo un equipo nuevo, y sin embargo me encontré con la sorpresa de que la convocatoria era a quienes participamos en los medios de comunicación, y dentro de eso se nos entregó un pequeño presente, pero a mí en especial también hubo palabras muy bonitas, tanto de la delegada y también de Valentina Estaño, que se portó también muy bien, y le agradecí en nombre de nuestro canal que... estos 4 años tuvimos bastante presencia del Ministerio de Equidad y Género acá en la zona. Siempre el ser parte de la quinta región a veces era casi una fiesta que vinieran los representantes regionales, y por lo menos en este periodo de gobierno se notó mayor presencia de las autoridades regionales, y espero que en el próximo se continúe y que la relación de la prensa con las futuras autoridades en nuestra provincia sea tan fluida como lo ha sido hasta ahora. Así es, Victoria, un reconocimiento por parte de la misma Seremi de la Mujer, si lo podemos compartir. Bueno, acá tenemos el reconocimiento. Victoria dice: en reconocimiento a tu trabajo, convicción y compromiso con la equidad e igualdad de género y en la importante resignificación también del ser mujer. Un importante reconocimiento, Victoria, felicitaciones. Gracias. Nuevamente, conmemorar también, gracias, este día importante. Bueno, también queremos entregarles ahora nuevamente algunas palabras de la Seremi de la Mujer, Valentina Estaño Grey, porque hizo mención también a la cultura musulmana que tiene nuestra colega Victoria Guerra y que le impresiona bastante a ella frente a la trayectoria. Pasemos a revisar también estas palabras que entregó la Seremi de la Mujer a nuestra colega Victoria Guerra. Conocerla para mí también fue un aprendizaje. Yo no tenía tanta cercanía, ¿cierto?, con otras tradiciones, con otras costumbres, con otras creencias, en este caso musulmana, cuando empecé a escuchar la historia.
Me sorprendí gratamente, es una oportunidad también de aprender, pero lo más importante es reconocer la diversidad de mujeres y la interseccionalidad, porque eso es lo que nos hace únicas a todas nosotras. Y tiene que haber libertad y tiene que haber un respeto profundo para ser realmente cada día más asociativas. Y de eso se trata en definitiva la igualdad y la equidad de género. Bueno, estaban parte del reconocimiento que hacía Valentina Estaño Grace, seremi de la mujer de nuestra región de Valparaíso, a nuestra colega Victoria Guerra, frente a este trabajo, a esta trayectoria que tiene a nivel nacional también, pero sobre todo en nuestra comuna de San Antonio, y que reconoce sin duda a nuestra colega Victoria Guerra. Sí. Así que, Victoria, ¿algunas palabras también que le gustaría entregar a las mujeres de nuestra zona? Sí, antes, bueno, el agradecimiento y también un saludo a todas las colegas que estamos ahí al pie de la noticia, y también agradecida por este reconocimiento que a través mío se le hace a todas las mujeres que profesan la religión musulmana. Porque muchas veces la religión musulmana a nivel internacional ha sido el foco de movimientos islamofóbicos, y que, bueno, espero que a futuro todas las profesiones, las profesionales mujeres en Chile puedan trabajar sin problema, tranquilas, y podamos visibilizar algo que queremos mucho, que es nuestro velo, que es nuestro hijab. A mí me han preguntado si en algún momento volver a usarlo, porque yo lo usé un tiempo. Sin embargo, yo sé que cuento con todo el apoyo de mis colegas, de todos los amigos de acá, pero creo que aún no está preparado Chile para poder tener periodistas en la tele con hijab, con el velo, o también, por ejemplo, abogadas en los tribunales. Creo que vamos por el buen camino, y bueno, a través de mi trabajo, de la ética profesional, creo que, por lo visto, se está haciendo un buen trabajo. Así que muchas gracias, y este reconocimiento es para todos ustedes. Muchas gracias, Victoria. Bueno, estaban parte de las declaraciones de nuestra colega frente a este reconocimiento que recibió de manos de la seremi de la mujer de nuestra región de Valparaíso, y también de la delegada presidencial actual, Gabriela Alcalde Cavada. Es parte de la información que tenemos. Volvemos a los estudios de Canal 2 y de Radio Chilena FM.